manos levantadas. Háblele a su Señor, al que lo ama. Háblele al Señor, al que lo ama. Hable a su Señor, al que lo ama, al que quiere. Al que quiere ayudarte, al que quiere rescatarte, al que quiere sanarte. Aquel que camina en medio de nosotros porque está vivo. Aquel que camina en medio de nosotros porque Él es el que viene a hacer que lo imposible se haga posible. Bendito Señor, nuestros esfuerzos son buenos. Nuestros esfuerzos pueden ser grandes, pero no pueden arrancarnos de los sufrimientos de esta vida. Te necesitamos a ti para enfrentar los sufrimientos de esta vida. Te necesitamos a ti para enfrentar las enfermedades de esta vida. Bendito Señor, pasa tu mano amorosa por este lugar. Pasa tu mano llagada, esa mano traspasada por los clavos, que se pase por este lugar rodeando a cada hermano, a cada hermana, para que esa llaga, para que esa sangre que brota envuelva sus cuerpos y los restaure. Sana, Señor, sana, sana el cuerpo y el alma. Sana el alma del que vino rendido, agotado, cansado, de aquel que ya no sabe qué hacer con su vida, aquel que ya no sabe hacer con su hogar, con su familia, aquel que ya no sabe responder a la deuda que está viviendo. Sana, Señor, sana el alma que se ha rendido y ya no quiere vivir. Sana, Señor, sana el alma que se despierta todos los días sin deseo de forzarse, sin deseo de vencer, sin deseo de levantarse. Bendito Señor, sana. Sana los recuerdos, las experiencias, los maltratos, para que nunca más se conviertan en excusa para ser cobarde. Bendito Señor. Pero también sana el cuerpo dañado por los años, órganos dañados por los años, que le han dicho que ya no están funcionando al 100%, que necesitan diálisis, que necesitan que estén operados y no tienen el dinero para hacerlo. Señor, sana. Que tu mano sanadora pase por este lugar, para que así todo lo que está dañado, todo lo que el hombre no puede reparar, tú lo repares, Señor. Tú lo repares y lo restaures, Señor. Que tu gracia baje desde la cabeza hasta los pies. Y abraza, abraza a tus hijos con ese amor que tanto necesitan para recibir el consuelo y la sanidad. Bendito Señor, sana. Bendito Señor, sana la vista que se ha desgastado con los años. Sana las personas que sufren de cataratas, que tienen manchas, no pueden ver con claridad y cada vez eso los está deprimiendo. Sana, Señor, al que está perdiendo la capacidad de la audición, ya no puede escuchar a sus hijos, a sus nietos, no puede disfrutar de una conversación. Sana, Señor, sana la depresión que está inundando el corazón de esas personas. Sana el corazón dañado, sana el corazón enfermo, obstruido, sana los soplos en el corazón, las taquicardias, enfermedades cardíacas, sana, Señor, pon tu mano poderosa sobre el corazón que está débil y enfermo, bendito.